La linaza se decidió utilizar molida y no el extracto de acoso que se da
la bebida. Se hicieron revisiones de los porcentajes de las materias primas, considerando lo que anteriormente les mencioné. Fue necesario adicionar un estabilizante debido a que por el pH tan ácido del agua y su interacción con la soda provocaba la precipitación de la soda. Entonces fue necesario añadir este estabilizante. También se a la hora de calentar la bebida, hacer el tratamiento térmico, se encontró formado gel debido a la linaza, porque el porcentaje se limitaba al porcentaje de linaza que se podía agregar en la bebida. Se trabajaron diferentes formulaciones, se tuvieron 15 formulaciones preliminares para después seleccionar las tres más provisorias, que son las cuales existimos los tratamientos técnicos. Estos tratamientos técnicos fueron seleccionados con base en las condiciones de calor de pH de los prototipos. Se le dio el pH a los tres prototipos y el que nos dio mayor valor fue el que utilizamos como referencia para determinar esas condiciones. Hicimos una medida pasteurizada a 71,1 grados Celsius y por 3 segundos en un equipo que ahora van a ver en el pasteurizador tubular, y la medida comercialmente C que se hizo a 87 grados Celsius de tratamiento y se pasó en caliente. Cuando tenemos el procesamiento de las materias primas, la mora congelada se maría y prensaba para obtener el tipo prensado que se incorporaba en la bebida. La linaza se utilizó una licuadora industrial para moler y esa linaza maría fue presentada. La soya, como les mencioné, era una bebida por preparada por una empresa, entonces esa se reconstituía con agua en la proporción recomendada por el fabricante. Y luego, en un primer estado, se le la linaza molida del agua, el estabilizante, y fue necesario de un edulcorante. Debido a que queríamos que la bebida fuera lo menos calórica posible, no se añadió azúcar como edulcorante, sino un edulcorante a base de stevia. Luego, en el segundo mezclado, se añadió el jugo de mora. Este mezclado se hizo en dos etapas para evitar lo más posible esta separación que se le daba de bases con el contenido de la mora y el sol. Luego se realizó el tratamiento térmico, que en este caso es el de la bebida pasteurizada, como les mencioné, que es un pasteurizador tubular, y se reemplazó en botellas plásticas y se enfrió en un baño de hielo. Luego, para la siguiente, en la bebida de procesamiento externo, el proceso es el mismo hasta el tratamiento térmico que se realizó. En este caso, se evita la cantidad de bebida que se procesaba, no era posible que llegara una manita. Entonces, se utilizó una cocina de gas que permitía llegar a esas condiciones del tratamiento térmico y se envasó con botellas de vidrio y se realizó una inspección del envase por 5 minutos para garantizar que también todo el envase fuera procesado y la vida fuera procesada. El diseño experimental se hizo en bloques completamente reutilizados, utilizando como lotes, los lotes como bloques. Se realizaron tres tratamientos técnicos que una bebida sin tratamiento técnico en realidad, pero a punto de comparación de los tratamientos de pasteurización y esterilización comercial. Se realizaron tres reflexiones con tres lotes pesados totalmente pendientes, pero a partir de la misma materia prima, y con mayores respuestas se definió el contenido de los objetivos que les he mencionado. El análisis estadístico con análisis de variables de aerolínea, se realizó una confianza del 45%, y en los campos de diferencias significativas, se realizó una prueba de cookie para determinar cuáles son las diferencias. El análisis de los compuestos objetivos que se realizó por la técnica de cromatografía de alta resolución, fue necesario implementar un método para estas bebidas debido a que para la soda y la linaza no se tenían las curvas de calibración, y se implementó un nuevo método. Se escogieron los compuestos patrón para cada uno de los compuestos, se prepararon las curvas de calibración, se calcularon los índices de detección y cuantificación, se definieron las condiciones del método de selección para los prototipos y se determinaron esos compuestos objetivos en la medida. Los compuestos
un tiempo de extracción de 45 minutos, que la extracción se realizó a temperatura ambiente, utilizando computación magnética.